Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Muchas gracias a usted que nos está viendo a través de Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable. Y usted también que está allá, por supuesto, en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, señores, suscribirse al canal. Miren, ya nos falta poquito. Estamos a ley de 400 mil personas para alcanzar los 100 mil suscriptores en la página de Edith Febles en YouTube. Así que vaya, vaya, siga corriendo la voz para que más personas puedan suscribirse al canal Edith Febles en YouTube. Ahí están nuestras redes sociales. Usted lo va a ver en pantalla, de compartir la campanita con quien ve el canal. Mírelo ahí. Ya estamos casi en los 100 mil suscriptores. Nos faltan 400 mil. Estamos allá a tiro de ojillo. Yo creo que eso lo podemos lograr en esta semana. En esta semana yo entiendo que estaríamos celebrando los 100 mil suscriptores y así recibir la certificación de YouTube. Usted también puede suscribirse al canal de Edith Febles, pero también ir a las redes sociales, arroba Edith Febles, en Instagram, en Twitter, también en Facebook. Solo faltan 400 mil. Vamos a ponerlo así. Creo que vamos a hacer un hashtag. 400 ya. Ah, solo 400, no 400 mil. Eso lo llenamos en dos días. O sea, de hoy a mañana nosotros completamos esos 100 mil y yo feliz aquí de celebrarlo con ustedes de que hayamos completado esta meta. También puede acompañarme a través de mis redes sociales, arroba oglabetiza. En Instagram o en Twitter, ahí estamos para ustedes, trayéndole informaciones como esta de costumbre que esta sociedad tanto la merita. En el día de hoy, señores, hay muchos temas en el tapete. Hemos tenido un fin de semana completamente cargado de informaciones nacionales e internacionales. Está sobre todo el tema de la verja perimetral, que el presidente de la República ayer dio el primer picazo para continuar haciendo algo que ya desde el gobierno pasado se había iniciado. Ya se había construido unos kilómetros de verja en los diferentes puntos fronterizos. Y esto básicamente ha concitado, digamos, el respaldo de gran parte de la población, pero también de otras personas críticas. Y precisamente en el día de hoy vamos a conversar con una mega periodista que para mí es de las mejores que tenemos aquí en República Dominicana. Ella es Tania Molina. Vamos a hablar con ella porque Tania, junto a Mariela Mejía, realizaron un trabajo de investigación en el año 2018 que está para usted volver a chequearlo hoy y leerlo, porque es lo mismo. Y ellas hablan precisamente de tráfico impune, que es un reportaje, una serie de reportajes donde le habla a usted la realidad de la frontera dominico-haitiana, pero también el tráfico, de cómo entran los migrantes y cuál es el proceso. Y si yo veo mucha gente ilusionada creyendo que con la verja perimetral no van a ingresar personas provenientes de Haití o de otros países de manera irregular por la frontera. Lamentablemente debo de decirle que no, no sea tan iluso y le vamos a demostrar el porqué. Tania Molina tiene todos esos detalles. Yo no lo voy a adelantar porque no quiero opacar una gran investigación que ella hizo junto a Mariela Mejía, que les reitero que es un tremendo trabajo periodístico y son de las cosas que debemos apostar a seguir haciendo en República Dominicana para que seamos un poco más críticos y veamos siempre los lados grises, las diferentes ópticas y todo aquello que nos presentan para que tengamos un sentido, para que hagamos una valoración o unos comentarios basado en hechos y realidades. Pero estos detalles se los vamos a dar ya en el siguiente bloque. Para este bloque, además de que hay muchas informaciones a nivel local, yo quiero centrarme en un tema que de verdad, cuando yo lo vi, me despertó mucha curiosidad porque quería saber qué pasaba, por qué se daba este hecho. Y aunque la decisión todavía no ha salido de manera íntegra, ya hay un fallo de un tribunal y es precisamente referente al caso de una joven que fue asesinada el año pasado en San Francisco de Macorís de unas 350 estocadas que recibió. A ella la mataron y la lanzaron a una cisterna. Y quiero presentarles a ustedes, ahí lo están viendo en pantalla. Ella se llama Carmen, era mejor conocida como Rafaelina, como le decían sus amigos, pero voy a compartirles precisamente y les paso esta historia porque hay un
hay un trasfondo, hay un aspecto que siempre es lo que yo cuestiono el Ministerio Público. Ahí estamos viendo la imagen de Eusebio Rosario Hernández, alias Eddie, que es el caballero que está a su izquierda de la pantalla, y está la fotografía de Carmen Paulino Gabriel, que conocida como Rafaelina, quien fue la víctima. ¿Qué pasó en este caso? Y yo les digo qué pasó, le pregunto qué pasó, porque el Ministerio Público, señores, yo debo cuestionarlo. Si bien no tengo el expediente a mis manos, porque este caso ya tiene dos aristas. Una, por el hecho, está preso el señor Eddie, alias Eddie, está bajo prisión preventiva. De hecho, fue enviado a juicio de fondo. Y también estaba siendo procesado su hijo, un adolescente de 15 años de edad, que el Ministerio Público estaba señalando como el autor material de esos hechos. Y ustedes se preguntarán por qué yo estoy haciendo este comentario hoy día. Porque este caso a mí me remontó mucho a, si ustedes vieron Netflix, si tienen Netflix, el caso de los 5 jóvenes de Central Park, que fueron unos jóvenes condenados por el asesinato o por el intento de asesinato a una joven que iba corriendo. Y los investigadores de este momento, por un tema racial, que fue principalmente, decidieron tomar las declaraciones de los jóvenes, lo obligaron a declarar que ellos fueron los que intentaron, que violaron a la chica y le intentaron matar, y ellos fueron condenados, y esa condena fueron de unos 30, unos 40 años, no recuerdo la condena en específico, pero recientemente fue que fueron absueltos porque se demostró que ellos no eran. Y en este caso el Ministerio Público está imputando de este hecho a un adolescente de 15 años, presuntamente como quien habría matado a esta señora o su madrastra, y el alegato del Ministerio Público, de acuerdo a lo que he leído en los medios, es que el joven confesó que él lo hizo y que supuestamente se habría quitado la ropa o algo por el estilo. Una teoría de caso que definitivamente no te concuerda. ¿Y por qué le digo que no concuerda? Porque en este hecho, cuando buscamos la raíz, y lo digo porque si una periodista, que yo leí el relato que hizo Yomaira del Rosario, que es una periodista de reputada, de mucha data, que tiene bastante dominio del tema, y Yomaira del Rosario recopilaba en uno de los escritos de esta mujer, que en un principio el Ministerio Público se hablaba que había recibido unas 290 estocadas, ahí yo le doy el dato, 290 estocadas. Y no solamente eso, fue lanzado a una cisterna. El video que yo vi del adolescente que está en prisión domiciliaria, yo vi un chico no de mucha estatura, tampoco de contextura física muy grande, y estamos hablando de una joven de 26 años, pero sobre todo es la madrastra de este chico, y tú te preguntarías qué razones tendría. A la luz de lo que se ha visto, no habría razones para el adolescente, sin embargo, para su padre sí. Para el padre sí, y entonces ahí voy con la cuestionante. De acuerdo a los relatos periodísticos, porque vuelvo y le digo, no tuve acceso al expediente, porque en el caso del chico se trata de una jurisdicción privilegiada por un tema de menor de edad, pero yo estoy pendiente a buscar ese expediente porque necesito tener toda la información sobre todo. ¿Por qué? Porque la pareja de Rafaelina, el señor Eddie, sí ha tenido un historial de violencia doméstica, violencia de género hacia su pareja, que está contenido en todas las declaraciones de las personas que estaban en el entorno y que la conocían a ella. Incluso habla de acciones que él la habría obligado a ella, de hecho, a un tema de relaciones sexuales, un tema vinculado animales, que son cuestiones que no quiero dar detalles porque para mí ese tipo de detalles no importa. Sin embargo, él sí tenía un historial de violencia para con ella, y fue la persona que cuando Rafaelina desapareció, a él lo detuvieron, y a él lo detuvieron y tenía rasguños en el cuerpo, tenía señales de forcejeo. Pero al adolescente que detuvieron, que supuestamente admitió haber cometido los hechos, la ropa con la que él tenía no estaba ensangrentada. Y una persona donde usted le da esa cantidad de estocada, obligatoriamente tiene que tener la ropa ensangrentada. Tiene que haber forcejeo, porque el mismo médico legista dice que en la autopsia a la mujer se le ven los dedos un poco doblados, que es como podríamos decirlo en lenguaje más coloquial, y que se nota que ella forcejeó.
Entonces, si el Ministerio Público tiene todos esos elementos y hay solamente, de acuerdo a lo que he leído, un video que dice que el joven ingresó a la residencia un poco antes de las 7 de la mañana, esa es una de las pruebas estrellas del Ministerio Público, más el relato del adolescente que, según han dicho, y la jueza lo desestimó porque no se hizo en presencia de un abogado ni tampoco de un pariente del adolescente, violentando un debido proceso, algo que es elemental en cualquier investigación del Ministerio Público. Pero entonces, ahí te habla de que el adolescente ingresó a la casa a las 7, un poco 7 de la mañana, pero el médico legista que levantó el cadáver de la cisterna donde habían lanzado el cuerpo de la joven, dice que ese cadáver tenía unas 12 horas de haber fallecido, es decir, que el hecho ocurrió dentro de las 2 a las 5 de la mañana. No concuerda el tema del asesinato, la hora del asesinato y la entrada del adolescente, pero no solamente eso, tienes otros elementos que el Ministerio Público, que es lo que yo me cuestiono, ¿por qué usted va a someter a la justicia y calificar como autor material a un joven con esas características y teniendo un padre que tiene otro historial? ¿Qué calificación jurídica tú le estás dando al padre de ese adolescente? Si tú estás diciendo que el adolescente habría incurrido en ese asesinato, habría cometido un hecho que a todas luces, a todos nos parece que efectivamente no habría sido él. Entonces, ¿por qué someter a hacer un proceso judicial que lo que nosotros entendemos que desnaturaliza lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Y son de las cosas que se cuestionan. Si tienes a un autor donde te establece y tienes diferentes elementos, porque no basta en este país, todos lo sabemos que no basta la declaración de culpabilidad. Ya con eso no se somete a nadie a la justicia, tú no tienes un elemento de prueba porque la misma ley lo prohíbe. Y aún con más razón, pudiese entender si el Ministerio Público dijese, bueno, él lo admitió, es pariente y lo está haciendo para descargar a su padre, no sé cómo decirlo por un estilo, pero el Código Penal tampoco te lo permite, o sea, el Código Procesal Penal no lo permite. De hecho, un pariente que asuma la responsabilidad de un hecho por otro pariente suyo no es penable. No es procesable, judicialmente no es culpable. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público enfilar sus cañones en ese sentido cuando le puedes tronchar la vida a un adolescente que a todas luces puedes estar viendo que hay un tema de violencia de género, que es lo que ha estado en todo este proceso? Porque el relato, si le digo que los periodistas pudieron tener acceso y esos testimonios de los familiares, los testimonios de la gente cercana, usted ve la contextura física del adolescente a quien estarían diciendo que es el responsable del hecho, más la declaratoria, más los videos. ¿Por qué no enfilar una investigación equitativa, correcta, como se debe, para tú tener una sanción como es debida? Que en este tipo de casos, porque un hombre que agarre y que mate a su pareja en estas condiciones, definitivamente te dice que algo está. ¿Cuáles estarían las razones de un adolescente versus la de un padre que ya tiene un historial de violencia? Porque ya estamos hablando que si bien la víctima no se querelló, lamentablemente, que son de los casos que pasan mucho en nuestro país y son de las cosas que tenemos que seguir generando conciencia en ese sentido, no quita de que esa violencia exista y que estuviese y que hay los elementos, pero por demás, si ya tienes las características, las evidencias físicas y que la contextura y todo el proceso te puede decir que tienes a un victimario, o sea, a un asesino frente a tus ojos, ¿por qué desviar en un proceso judicial a otro lado por algo que sabes que no es que no corresponde? Yo entiendo que el Ministerio Público en estos casos debe de revisarse, porque si, y no estoy eximiendo de completamente al adolescente, porque vuelvo y les digo, yo no tengo el expediente, pero las pruebas están ahí, las evidencias están ahí, el video está ahí, los familiares están ahí, los testimonios están dados. Tienes un historial de violencia, tienes un historial que a todas luces te indica que las cosas fueron por un rumbo determinado. ¿Por qué no enfilarlo hacia ese aspecto? ¿Por qué? No digo desgastar, pero es un poco cuesta arriba. ¿Cómo tú dañar la vida de un adolescente, independientemente de que él haya admitido una culpabilidad, pero tú tienes los elementos para ponderar y decir efectivamente,
él habría asesinado a su madrastra. O sea, él lo habría hecho con relación al padre. ¿Por qué no hacer una calificación jurídica completa hacia el padre? Y ver, puedes ver la parte del adolescente de otra manera, pero acusarlo como el autor material de un hecho, teniendo esos elementos y todos esos indicios, definitivamente no me parece algo cuando el Ministerio Público esté actuando con objetividad. Que acuérdense que una de las funciones del Ministerio Público es buscar pruebas a cargo y a descargo. Y nosotros estamos 100% apostando a este Ministerio Público, que sabemos que tiene una cabeza independiente, que trabaja de manera que no está respondiendo a intereses particulares. Y entonces, si estamos luchando por tener un Ministerio Público que se gane el respeto de la sociedad, ¿por qué en cosas tan elementales incurrir en ese tipo de aspectos? Que a todas luces, vuelvo y le digo, he leído, buscado la información, he visto los videos, he visto las declaraciones que han dado las partes. O sea, tienes todos los elementos que te dice que quien habría cometido el hecho es el padre del joven de 15 años. Estos elementos te dan un margen de más de un 90%. Entonces, ¿por qué ir a la jurisdicción de niños, niñas, adolescentes a buscar una sanción para un chico donde el cual usted podría bien tenerlo en un proceso de reformación, en un proceso de él superarse, en un proceso de continuar con sus estudios? Porque si bien el adolescente es culpable o lo declaran culpable, no tiene una condena de más de 8 años. No recuerdo cuánto exactamente establece el Código Penal para los casos de menores de edad. Entonces, estarías buscando una sanción para un hecho donde no tienes los elementos claros de que efectivamente lo habría hecho. Porque una persona que haya cometido un delito donde hay más de 300 estocadas, estamos hablando de 350 estocadas con un arma blanca, la joven está completamente desfigurada, que te indica además no solo el hecho en sí, te pone una serie de elementos que tiene que ver con saña, con planificación, con diferentes aspectos, que lo primero que debería de tener el Ministerio Público mínimo es tener un historial psicológico de saber si el joven a menos hubiese sido víctima de abuso por parte de la señora que tristemente murió en ese hecho. O sea, tienes que tener una serie de elementos que son ABC de la investigación del Ministerio Público, que uno de verdad en estos tiempos se pregunta por qué estas cosas siguen ocurriendo. Y lo critico, y vuelvo y digo que lo cuestiono, porque definitivamente pasan esos elementos que uno les dice que no es posible. Cuando hay casos donde perfectamente tú puedes llevar un proceso y dar al traste con el responsable y aplicar todas las sanciones establecidas en el Código Penal, todas las sanciones civiles que pueden haber en ese sentido, ¿por qué desviar la atención en esos otros aspectos? Nosotros recordamos mucho el caso de Emily Peguero, que es una de las historias que siempre voy a decir que el Ministerio Público la trabajó con negligencia. El Ministerio Público la trabajó con negligencia y al final se trabajó porque hubo una presión social para que en ese momento se diera al traste con los verdaderos responsables de la muerte de Emily Peguero, pero que surgieran muchísimos otros elementos. Pero recordamos que al día de hoy nunca se supo dónde está el video de la casa donde Emily Peguero fue asesinada. ¿Dónde están las sábanas? Las sábanas aparecieron, pero hay muchísimos elementos que no se encontraron. ¿Por qué? Porque hubo deficiencia en investigación del Ministerio Público. En este caso, teniendo todos esos elementos, yo creo que no se debió, y de manera particular lo digo, no conozco ninguno de los familiares del adolescente, no conozco y no tengo razones personales en este tipo de casos. Sin embargo, cuando ves todos esos elementos y tienes a un victimario que fue característico de tema de violencia de género, violencia intrafamiliar, que le hacía muchísimas cosas a esa señora, que todo el mundo que estuvo cerca de ella lo sabe, ¿por qué enfilar los cañones hacia un adolescente que supuestamente te declaró una culpabilidad cuando tienes a un presunto victimario que ese sí con muchas probabilidades pudo ser, pero que te está diciendo que no tiene nada que ver con el hecho, pero se habla de que tiene rasguños en el cuerpo, que no pudo explicar todo lo que pasó en ese sentido, versus a un adolescente que siquiera su ropa tenía una gota de sangre
relacionada a ese caso. Así que son de las cosas que yo las traigo a colación porque son temas que no debemos dejar pasar por alto, porque si en estos casos pasas, a otros también le pudiese pasar, y son de las cosas que el Ministerio Público debe subsanar y que las autoridades deben subsanar para que tengamos definitivamente una justicia independiente, pero una justicia real, no una justicia que se haga de manera medalaganaria y sin los elementos suficientes. Vámonos a una pausa. Al regreso entonces nosotros vamos a hablar del tema de interés que toda la población está hablando en el día de hoy y también lo hizo en el día de ayer con relación al muro fronterizo. Pero vámonos a la pausa y regresamos en breve con Tania Molinas.